Sí, yo soy aficionado a las fiestas de los toros y participo en ella y bueno, y un poquito por aquí también. Si la mujer quiere venir, si no, me voy yo solo también. Yo no paro, como lo ves, estoy solo. No mucho, no mucho. Pero bueno, más o menos yo lo he visto como siempre. Como todos los años, ¿no? Como todos los años. O sea, gente animada y como todos los años. Ayuda a las vistillas y un poco la Plaza Mayor, más o menos como siempre. Sí, estuve en la pradera y bien, mucha gente como siempre, pero bastante bien. Siempre es una fiesta bastante animada, toda la verbena madrileña, son maravilla. Bueno, a nivel general no han estado mal, están bien. Pasa que, bueno, depende del presupuesto que se gaste. No he participado. Yo soy empresario, dirijo una agencia de eventos. Me han parecido muy, muy pobres. Creo que el concejal de Cultura debería empezar a pensar que Madrid, cuando don Enrique Tierno Galván tenía el bastón de mando, las fiestas costaban 200 millones aproximadamente de pesetas y este año por 8 millones se han hecho. Lógicamente ha venido gente que ni conocemos. Yo personalmente no he sabido nada, nada más que había un camión en la Plaza de Castilla que repartían cosas de tenis, nada más. Bueno, bien, me parece que ha habido bastante oferta para muchos públicos y personalmente yo que vivo donde la pradera creo que ha habido bastante control policial, a pesar de que bueno, siempre hay incidentes, pero bien, me parece bien. Pues sí, he participado porque he estado todo el día por allí, por la pradera y pues muy bien, muy bonito, muy bien, hemos comido, hemos pasado un día estupendo. Sé que estuvo la alcaldesa, que yo no la vi. Pero bueno, sé que estuvo por allí y todo. Y bien, bien, muy bien. Las fiestas, muy bien. Sí, muy de acuerdo. Que lo paguen como sea. Yo prefiero eso a que paguen una multa, porque a lo mejor no, los policías tampoco tienen 10 eurillos. Por lo menos que no ensucien. Que no ensucien, porque de luego la verdad que yo vivo por la parte del barrio de Bilbao y la verdad, da pena ver los parques. Y en San Blas igual, da pena ver los parques. ¿Me comprendes? Pero todos los parques, yo estoy rodeado de parques, y están de pena, de bolsa de basura, de las botellas, de cerveza, en bolsas allí, en el banco, teniendo papeleras, esto y lo otro, o sea que somos muy guarros. Pues no, si está prohibido, está prohibido. Es como el que tienes que llevar el cinturón en el coche, una obligación, hay una ley y hay que cumplirla. Si la ley dice que está prohibida, pues está prohibido. A ver, no estoy de acuerdo con que los menores beban porque ya tendrán tiempo, pero las multas por botellón la verdad es que son un fastidio para todos y más viendo el tipo de vida que tenemos en Madrid, que es estar en la calle y con nuestra cerveza, nuestras cosas, sin pasarse. No estoy de acuerdo porque eso es una excusa para toda la sociedad de la ciudad, que la ciudad está muy sucia porque después de los botellones dejan todo botado por ahí. Y aparte de eso, los menores no deben beber. En ninguna parte del mundo, del primer mundo, los menores no les venden ni bebida alcohólica ni cigarrillos. A ver, Carmena tiene una historia que me parece muy bonita, que es primero, bueno, cometes el delito a la falta, vamos a excusar una primera vez, te doy una oportunidad, pero la segunda vez no te voy a dar la oportunidad. Entonces, bueno, el menor que hace el botellón, habría que ver también las discotecas y los clubs y los pubs y todo eso, los precios que ponen. El chaval joven tiene 50 euros, como mucho para salir un fin de semana, y lógicamente, o 10 euros inclusive, ¿no? Pero vamos, quiero decir que yo creo que se ha vuelto hombre organizado, organizado. Bueno, sí, me parece bien. Yo creo que, a ver, eso ha sido un poco raro, pero sería más fácil, no es que no multar a los jóvenes por hacer botellón, sino en plan a lo mejor construir un recinto o una cosa así donde los jóvenes pudieran hacer botellón, aunque tampoco es que sea una actividad que haya sí, mucho que potenciar, pero bueno, en fin, lo que pasa es que a lo mejor con ese tipo de medidas la gente se relaja y piensa que bueno, que hace el curso no paga y ya está. ¿Por qué no? Si entienden que en eso no hay que hacerlo, puede ser que se eviten problemas en un futuro. Sí, porque así pues mejor, porque los jóvenes de un día pues tampoco es que tengan mucho dinero. Tal como va España, pues muy mal. Y bueno, pues me parece bien. Sí, lo veo muy bien, pero que les hagan trabajar, no que les dejen ahí hacer lo que les dé la gana. Que les hagan currar para que sepan lo que es.
porque lo que hacen está muy mal. Lo tiran todo por ahí y hacerles encima limpiar lo que no han manchado ellos, que lo hagan limpiar también.